Así suena un llavero, lo nuevo de Ganges, un tema que sale mañana y que vas a poder escuchar antes que nadie aquí en Generación Ya de Radio 3. Si te está gustando, siento ser un agua fiestington, pero aún no la vas a poder escuchar entera porque eso va a pasar en unos minutos, porque antes vamos a charlar con su autora. ¿Qué tal, Tere? Bienvenida. Hola. A Generación Ya de Radio 3. Jo, muchas gracias por tenerme aquí, estoy súper contenta. Qué bien, qué ilusión nos hace a nosotros también tenerte por aquí. Este es el primer adelanto del que va a ser tu próximo trabajo. ¿Podríamos hablar más de una nueva etapa o de una evolución natural y progresiva? Pues las dos. Bueno, la evolución tampoco ha sido muy natural, o sea, he hecho como un poco de push porque, bueno, pues sentía que estaba un pelín estancada y entonces pues he intentado como, es eso, un poco forzarme a buscar un nuevo camino que me diferenciase un poco y que me hiciese como un poquito más mía, o sea, que ser yo más identificable. Te quería preguntar precisamente porque sí que ahí yo noto como un cambio, pero quizá un cambio que empecé a sentir en algunas canciones que ya publicaste en 2023, porque, por ejemplo, este tema me ha recordado mucho a este otro, así en esencia. Sí, sí, bueno, es verdad que este tema tuve que salir un poco de mi zona de confort porque era como una especie de encargo que para una amiga que se llama Gemma Vadillo, que tenía un libro, es youtuber e influencer e hizo un libro y me propuso hacer como la banda sonora del videobook. Y entonces como que me salí un poco, me fui al mundo más como de electrónica oscura, nocturna, cosa que me encantó. Además, en los conciertos funciona súper bien. Y bueno, podríamos decir que esa parte nocturna y más electrónica sí que está dentro del disco, pero desde un punto de vista un poquito como más, más fresco, creo yo. Porque esta canción a mí me suena antigua, que es una cosa que me encanta, porque bueno, pues como la mayoría de los modernos de mi generación, empezamos como el mundo anglosajón ahí flipándonos y cantando todos en inglés, y esto como que lo siento que pertenece a esa zona. Pero lo que estoy haciendo ahora es como que siento que no lo había hecho nunca. Es una cosa como más upbeat, pero como dobles tiempos, jugando con cosas que no había hecho nunca. Y bueno, también he trabajado con gente nueva que no había trabajado y también eso me ha ayudado como por hacer pues cosas nuevas. Claro, y para salir de ese estancamiento que comentabas, ¿ha sido más una búsqueda de un sonido concreto que tenías claro hacia dónde tirar o simplemente como intentando abrirte a otras cosas y dejándote llevar y que la cosa fluyera? Pues mira, tengo una playlist de Spotify que he sido, o sea, muy fiel. Se llama Nueva Inspo Baby Boo. No tengo ni idea de por qué lo de Baby Boo, pero bueno, ahí está. Es como que... es una playlist que además me encanta, me la pongo un montón. Y entonces he trabajado con este disco con Pau Paredes, que su proyecto se llama Pau Corea. Lo hemos puesto en el programa. Pues es un gran amigo, un gran músico. Y la verdad es que ha sido una de las... razones que me ha empujado, porque él y yo hablamos horas y horas de la música que queremos hacer, de la gente que nos inspira, de cosas. Y entonces juntos pues hemos como creado un nuevo sonido. Queríamos hacer algo un poco que fuese intentar que tuviese como una personalidad muy definida, pero como bebiendo de artistas pues como Yaegi o Pink Panthers, algo que suene fresco, que suene ahora, pero bueno, siendo al final siempre voy a ser yo, mis melodías son mis melodías y no puedo separarme como de la parte ambiental, pero hemos intentado pues hacer cosas como vaciar un poquito más las canciones, que no lo había hecho nunca, porque yo tengo como una especie de miedo a vaciarse, mis canciones siempre tenían como 200 capas. Pero bueno, también he trabajado con Dani de Bearoid, que ya había trabajado con él. Algunas canciones las he empezado con él, han seguido con Pau, también ha estado presente en el disco. Pero sí, yo creo que ha sido un ejercicio de ir Pau y yo como diciendo, vale, esto es la música que queremos hacer y que queremos sonar, cómo podemos fundirlo con... Y así ha salido el disco. Claro, porque ya que los mencionabas a los dos, podríamos decir que el tema de Un Llavero, que es el primer adelanto del disco del que nos estás hablando, ha tenido algo así como una triple producción, ¿no? Sí. Porque habéis estado los tres como implicados en el proceso. Sí. No sé si ha sido como
un proceso colectivo o cada uno ha ido trabajando por separado y se han ido añadiendo capas o quitando arreglos, añadiendo arreglos? No sé cómo ha sido el proceso. Ha sido por separado. O sea, yo, mis demos, por así decirlo, ya podrían salir como una producción. Lo que pasa es que, bueno, esta canción ha tenido como vueltas. Primero yo hice una demo, la estuve trabajando con Dani y salió otra canción que se parecía más a lo que había hecho yo, pero como potenciada. Y entonces con Pau hicimos como el ejercicio de darle la vuelta y que sonase a lo que queremos hacer. Pero me hace gracia porque además a mí la canción me encanta, las tres versiones me encanta y a veces me pongo la antigua. Igual en algún momento la publico porque está guay, pero era con batería orgánica incluso. Wow. O sea, no tenía mucho que ver. Claro, pero justo te iba a preguntar por eso, ¿no? Si la canción que hiciste al principio, que cuánto quedaba de esa versión original, ¿no? Hay algunas, algún pianito, hay cosas, pero menos de lo que parece. De hecho, el tema va avanzando y de repente llega como al éxtasis definitivo. ¿Has visto la peli de After Sun? No, jo, que no. Pues vétela, porque vale, escuchando el final de esta canción me recordaba a muchas cosas de la película, que tiene una banda sonora como muy electrónica. Sí. Sobre todo como ese momento de éxtasis en contraposición con un momento en el que todo se va como al carajo. Entonces como esa contraposición que también hay en esta canción, en la que hablas por un lado del desamor, pero bailando, ¿no? Aunque estés llorando por dentro, creo que tú misma dices en el tema. Sí, como sí, ese sí. Juego, parece que la electrónica es un género perfecto, ¿no? Para hablar de cosas tristes. Me gusta mucho como esa contraposición. Total, total. O sea, a mí me hace mucha gracia porque, claro, yo tengo interiorizada la canción, pero a veces digo, claro, me paro a escucharla y digo, ostras, es que la música está por un lado y la letra va completamente por el otro y me hace gracia. Pero es que también, o sea, la tristeza es como que parece que de forma natural nos sale como escondiditos en un rincón y hay veces como que llorar a los cuatro vientos también es como una cosa que igual no hacemos tanto, pero puede pasar, no sé. Y yo creo que esta canción es como también bastante, pues un poco irónica, cínica, es como que te ríes un poco de ti misma por estar así en esa situación lamentable que después piensas, estaba tan enamorada así, luego, si era una persona de cientas, ¿sabes qué? Un llavero. Poca cosa. También hablando de ironía, en el tema mencionas la comida basura, no sé qué relación tienes tú con la comida basura. Una relación muy intensa. ¿Sí? ¿Es útil para momentos tristes? ¿O cuál es el mejor momento para comer comida basura? Es que yo estoy obsesionada con la comida, estoy muy obsesionada, sí, con la basura, con... Bueno, te voy a confesar una cosa que pensé que jamás iba a hacer aquí. ¡Vamos! En la... ¡Exclusiva! Soy una loca de los mukbang. ¿Sabes qué son los mukbang? No. Pues es una cosa que nació en Corea, que es vídeos de gente comiendo. Es como un espectáculo, ¿sabes lo que te hablo? Sí. Pues empezó en Corea, pero... Pero bueno, ahora se ha extendido, bueno, ahora hace unos años se extendió y es guay porque cada país tiene su código. Por ejemplo, los chinos lo hacen como muy rápido. En Corea es bastante más ASMR, como todo colocadito. En Estados Unidos es todo más guarro, ¿sabes? Bueno, ahí me encanta. Y entonces, o sea, antes de dormir, yo veo estos vídeos. ¿En serio? O sea, para relajarte, ¿no? Es que no lo sé. ¿Y no te entra hambre? Porque yo, por ejemplo, viendo vídeos de comida, digo, uff, me comería todo ahora mismo, la verdad. La verdad es que es un poco masoca. Sí, es un poco absurdo. Sí, pero no sé, fíjate que hasta pensado en grabarme yo. No va a ocurrir, pero de verdad, no sé por qué encuentro un placer increíble en esta... Ya, me llama la atención porque también lo que veo en muchos vídeos de cocina, yo aquí lo hablamos en el programa, soy un auténtico friki también de la cocina, es como los típicos vídeos de recetas en los que sale alguien cocinando y que luego termina de cocinar y prueba el plato y siempre como que pone una cara de máximo placer y es como... Qué gusto. Se nota como que es una cara súper falsa, pero parece que si todo el mundo lo hace es porque la gente como que está buscando realmente verte como diciendo esto que acabo de hacer está increíble, ¿no? Esa cara de placer. Es que es necesario curiosa, que lo pruebe, ¿no? Claro, porque si no, ¿para qué voy a cocinar esto? Necesito comprobar que está tan increíble como parece. Exacto, es como...
una cara ahí. Y hablando de comida basura, ¿tu favorita aparte de cuál sería? Pues mira, no sé si... Bueno, sí, yo creo que sí puede considerarse comida basura. Bueno, el pollo frito, uh-huh. Es que hay en mi barrio... ¿El Korean style? Korean style. En mi barrio, voy a hacer promo de mi coreano favorito del barrio, se llama Gogyeongmat. Hay un pollo frito increíble, hay que pedirse el mix, que creo que además está bastante bien de precio. Y... Buena promo, ¿eh? Increíble, ¿eh? Que me inviten. Pues ese, el pollo frito, el mix de pollo frito de ese coreano que está pues, eso, por Legazpi, pues lo recomiendo. ¿Qué tienes tú con la comida coreana? Porque algo había leído por ahí. Sí, o sea, cocino un montón de comida coreana y me encanta. Voy a un supermercado en Leganitos y compro los... Porque hay que hacerlo como con ingredientes concretos. Uh-huh. Hay una pasta de gochujang que prácticamente... No sé si te has dado cuenta que la mayoría de la comida coreana tiene una roja. Es roja, sí, entero. Sí. Pues es porque todo está la pasta de gochujang esta que pica un montón. ¿Que es como un aceitillo así de chili o algo así? No, es como una pasta como si fuese como una especie de puré denso, rojo, uh-huh. Y lo coges con una cuchara, lo metes en la sopa que se deshaga y ya está. ¿Y tu receta favorita coreana? Pues mira, hay un estofado de tofu blando, se llama estofado de tofu blando, que es como si fuera una sopa, pero muy espesita, con tofu así increíble. O sea, tiene de todo, tiene verduras, tiene bacon, tiene panceta, tiene todo. Pero bueno, la llaman de tofu blando, ¿sabes? Imagino que para sentirse un poco mejor a la hora de comerlo. Así por el nombre queda súper bien. Luego lees la letra pequeña y dices, colesterol. Una panceta, wow. Bueno, vamos a dejar un poco lo culinario y vamos a volver al disco que saldrá este año, un disco que se va a llamar Sora, del que acabamos de descubrir ese primer tema, un llavero que sale mañana y que aquí en Generación ya estamos escuchando antes que en ningún otro sitio. ¿Qué nos puedes adelantar de ese próximo álbum? Teniendo en cuenta el título, entiendo que el tema videojuegos y el rollito asiático van a seguir presentes como pasaba en el anterior trabajo, ¿no? Sí, o sea, bueno, y antes lo tenía ahí, pero ahora es como un poco de bandera, ¿no? Es como el mundo anime siempre ha estado latente a mi persona, porque la que es otaku, pero ahora me apetece... Porque yo toda la vida he dibujado, pero al final como te centras en una cosa, pues... Y ahora estoy intentando como, por ejemplo, incorporar a todos los diseños de la estética del disco, pues anime, pero también como fundido con colores oscuros. O sea, estoy intentando hacer como un disco como... pensado desde principio a fin, que tenga concepto, que sea como más adulto, que sea más profesional, que es una cosa que había hecho a medias, pero como una especie de consolidar algo, eso, como de principio a fin y que sea redondo. Y entonces, por ejemplo, el mundo anime, pues quiero que esté más presente de lo que estaba para poder también, eso, como incorporar el... De hecho, quiero que en su día presentaré el disco seguramente con una exposición. Bueno, estoy muy motivada, a ver después. Vale. Pero sí, es como... Un disco como... ¿Pero expo propia o con otros artistas o como...? Bueno, expo mía, a ver si... Sí, expo, ¿no? Mía. Sí, quiero como intentar fundirlo un poco, me hace ilusión, porque eso, es como lo que lo tenía aparcado, pero sí, yo pensaba que me iba a dedicar a dibujar. ¿El dibujo que va a salir con el tema es tuyo? Sí. ¿Te gusta? Joder, me encanta. Sí. Vale, sí. De hecho, te invitaré a la exposición. Toma ya. Lo hemos estado comentando antes de empezar el programa. Pues se lo he enseñado a mis compañeras y he dicho, jolín, qué guapo qué está, guay. ¿No? Me alegro. Y no sabía que era tuyo. Me hablabas de buscar un concepto, sí. De hacer como un trabajo más maduro. ¿Qué concepto querías que hubiera detrás de lo que va a ser Sora? Pues mira, quería... claro, esto es como una empresa, como una especie de decir los valores de la empresa, cómo quieres que lo vea de cara al público. O sea, yo, por ejemplo, siempre me he imaginado que estaba con una especie de limbo y quería ya como tirar hacia algo más concreto, que en este caso va a ser, por ejemplo, hacer una electrónica más oscura y que eso, por ejemplo, se llevase al directo. Es un disco que he pensado más en el directo que otros, por ejemplo, uh-huh. Que es una cosa... Creo que una parte súper importante de un artista, obviamente, lógicamente, son los conciertos. Y entonces yo quería que este disco me permitiera hacer un show más upbeat, más arriba, y posicionarme como en ese mundo, como más de la electrónica. Y eso, llevarlo un poco a la oscuridad, o sea, intentar tirar por ahí. Entonces, las canciones al final son luminosas igualmente porque...
pues al final soy la persona que soy. Esencia, y no, claro, y no soy, quiero decir, un monje en plan, en la, ¿sabes? En las sombras, pero he intentado un poco eso, ser más oscura, ser más electrónica, ser un poco más fresca, renovarme un poco, y el concepto del disco es un poco eso. No sé si te he respondido, pero... Doy bueno, por válida, te venga, compro la gracias, te compro la estoy aprobada, vale. Sí, por supuesto que sí, claro que estás aprobada. Es un disco muy pensado para el directo, me decías. Sí. ¿Cómo te imaginas ese directo? Claro, yo normalmente me acompaña Paula de Mira Paula, que es mi amiga, nos acompañamos mutuamente y tocamos uh-huh. con Natalia juntas, pero ahora seguramente quiero incorporar una tercera persona y como lanzar más cosas. Me inspira mucho, por ejemplo, gente como Zahara, que se ha renovado y se ha hecho un poco eso, ¿no? Como mucho más electrónico. Eso es. Así que nada, pues hacerlo un poco ese rollo e intentar tocar más tarde, aunque más de noche, aunque me más pese oscuro. Pero bueno, después me pondrán el catering en pollo coreano, espero, y podemos compensar. Lo pides tú en tu... ¿Te imaginas en tu rider? Ojo, cuidado, claro, que es buena idea. Hombre, sí, yo creo que es muy buena idea, solo que también un poco difícil. Sí, a un poco veces. Difícil, nada, que se apañen, que se pero, apañen. Pero es que hay artistas que ya sabes que son muy excéntricos. Claro. Claro. Está lo típico de los emanes, son los lacasitos que solo no puede haber de un color determinado. Y wow. Bueno, un montón de leyendas en torno a, al tema de los riders de los sí. artistas. Tu rider es más sencillito. Nada, pollo coreano. Y ya está, ¿no? Nada, dos alitas y no pido un par de más. Alitas, una sí, para antes y otra después. Oye, y lo de Sora también me quería preguntarte. Creo que es el prota del Kingdom Hearts. Sí, sí es. Eso me lo ha chivado Alex, debo reconocer. En realidad yo no tenía ni idea. No es por él, ¿eh? O sea, Sora es un nombre que me encanta porque en japonés es para hombre, para mujer, y significa, o sea, es cielo, bueno, también uh-huh. es como vacío, y me gustaba como que fuese un nombre como pequeño, identificable, fácil y también japonés, porque uh-huh. así es como que tal. Que por cierto, o sea, todo el mundo me está diciendo lo de, ¿sabes lo que te voy a hablar? Lo de inteligencia artificial que se llama Sora, que hace vídeos. Acaba de salir, bueno, una inteligencia artificial que hace vídeos como increíbles, que se llama Sora. Y entonces he pensado, wow, no sé qué cosas, bueno, pues nos alimentamos, ¿no? De las... Nosotros en Radio 3 tenemos también una herramienta de IA que se llama Hyperia, que es también una aplicación de vídeo de Radio 3 Extra que salió ayer, que tuvimos la fiesta de Radio 3 Extra. ¿Ah, sí? Sí, sí. Oye, sí, ¿no sí, me invitasteis sí, a la fiesta? Pues error. ¡Qué broma! Vaya, ya no sé qué decirte. Y sacaste una... Me has dejado cortado. A ver, ¿qué haces? No sé. Jiji, jaja, pero... Ya, muy mal, ¿eh? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo terminamos esto? Qué mal, ¿no? Fatal, me voy de aquí, hago? Me voy del edificio. Me están haciendo sudar, Tere. Esto no me, perdona, lo, verdad, esto no me lo esperaba. Cuéntame lo de no la inteligencia. No ha sido mi culpa. Nada, simplemente Hyperia, búscalo en Google. Vale, que no, yo creo que Hyperia. Te va a dar Hyperia, Hyperia. Ah, Hyperia. Hyperia. Ah, Hyperia. Sí. Vale. Hyperia. En Google. A la tercera, vale. Y si no, en la aplicación de Radio 3. Vale. O en la página web exclusiva de Radio 3 Extra también. Fenomenal, ¿vale? Fenomenal. ¿Qué te parece si nos presentas tú misma el tema del que hemos escuchado un poquito, que sale mañana, que es el primer adelanto de tu disco, y con eso despedimos la entrevista? Fenomenal, fenomenal. Venga. A ver si lo hago bien. Vamos, seguro pues, que sí. Mira, vais a escuchar un llavero, que es el primer single de Sora, es el disco que sacó este año y que es bastante representativa de todo, del tipo de música que va a salir en el disco, y habla un poco del desamor, pero así como upbeat. Y alegre, así que espero que la disfrutéis un montón. Hala, pues ahí vamos, con un llavero. Y te despedimos, Tere Gange. Muchísimas gracias, me lo he pasado fenomenal. Qué gracias. Bien. Toma ya.